Hola, somos del taller de periodismo del Colegio Valle de Quillota y hoy nos dirigimos a Santiago. En nuestro paseo visitaremos TVN y el Museo Interactivo Mirador. Nos encontramos aquí en TVN. ¿Hace cuánto trabaja aquí? Hace 20 años. Y de la universidad a acá. O sea, del estudio acá. Todavía no tenía título cuando llegué acá a TVN. Aquí estamos en la sala de redacción. Dígame, a usted, cuando era pequeño, ¿a usted también le gustaba este trabajo? No, yo cuando era pequeño tenía una crisis vocacional y quería ser abogado. Y estudié derecho, leyes para ser abogado. Pero después me di cuenta que los abogados tenían un compromiso con la verdad de su defendido y no con la verdad ontológica. En cambio, los periodistas tenemos un compromiso con la verdad ontológica, no con la verdad puntual de alguien que nos contrate. Por eso me gustó más ser periodista que abogado. Yo los felicito y muy bienvenidos todos acá a Televisión Nacional. Ahora vamos a pasar al estudio donde se graban las teleseries. Acompáñanos. Esta es la parte donde se muestra la parte de la colombiana, donde el hombre ese barbero contrata al colombiano que no le caía muy bien. Muy buenos días. Estamos en el estudio de la colombiana. Actualmente estamos en el living donde... en el living de Trinidad. Ahora estamos en el estudio matinal número 7, donde se realiza el matinal Buenos Días. Y aquí seguimos recorriendo TVN. Ahora vamos a ver Fox Sports en vivo. Esto fue todo el pasado TVN, pero no es todo. Ahora nos vamos al Museo Interactivo.
en el 1000, la hemos pasado muy bien interactuando con los juegos, si se le podría llamar así, que están en este establecimiento. Además de que hay básicamente cualquier tipo de ciencia, o por lo menos lo más básico de la ciencia, en actividades con las que uno viene y puede interactuar en esas actividades. Tía Javiera, cuéntanos qué aprendió en este día. Aprendí cómo son los sets de televisión, aprendí acá en el MIM cómo se siente un terremoto de 8.5 grados y cómo funciona la cinética. Eso aprendí. Ya, eso es todo. Chao, listo.